Bienvenidos, estamos en esta transmisión especial conmemorando, evidentemente, lo único que debería conmemorarse un día como hoy, que es el centenario del natalicio del genio Ray Bradbury. Y aquí quiero presentarles a estos dos personajes que ya vieron que son unos geeks, como yo misma, evidentemente. Francisco Ortega desde Chile, que es lector y parte de este grupúsculo de seguidores de Bradbury que hemos hecho y nos hemos reunido hoy para hablar exclusivamente del grandísimo Bradbury. Y Flavia Pitela desde Argentina, otra geek de Bradbury. Estamos transmitiendo en simultáneo a través de las páginas de Facebook para Latinoamérica con 39 socios y las páginas de Planeta en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. ¿Cómo están, Francisco? Flavia, yo soy Kiren y hoy vamos a hablar durante una larguísima hora, que se nos va a ir como el agua, de este personaje inolvidable, inigualable, y hoy en este breve homenaje. Me siento a bordo de una nave camino a Marte, con ustedes dos, jóvenes astronautas y cosmonautas, para hablar de algo que nos une, ¿no? Que es el gusto, la pasión, casi religiosa, diría yo, después de las conversaciones previas que hemos tenido acerca de este autor norteamericano, que bueno, que es una de las plumas fundamentales del siglo XX, más allá de encasillarlo en ciencia ficción, en fantasía, en horror. Es un escritor fundamental para entender la narrativa y la ficción contemporánea, diría yo. Él no se describía a sí mismo como autor de ciencia ficción, sino que a él le gustaba más estar en el mundo de la fantasía, pero yo me rehúso a no meterlo en el grupo de quizás los 10 más grandes autores de ciencia ficción. Flavia, bienvenida a este homenaje. Gracias. Por el centenario de Bradbury desde Argentina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Eso que decís, Kiren, tiene que ver, me parece, con una carga que yo creo que él sentía, que la ciencia ficción en general se autodefine como distópica o utópica, más bien distópica, porque ve el futuro y nos previene el futuro, y él decía, yo no les quiero anticipar el futuro, yo los quiero prevenir. Entonces, me parece que le debería ser una carga grande para él que viéramos su obra como algo que él podía ver venir, y de hecho muchas de las cosas que están escritas en su obra vinieron, ¿no? Para empezar, todas, pero algunas batallas que él tenía pensadas en lo personal no se dieron, pero otras sí, ¿no? Si pensamos en los hologramas, en la realidad virtual, la realidad virtual es una de las cosas que más se presentan en Bradbury y la describió como nadie, ¿no? Si pensamos en La Pradera, no hay que irse muy lejos, el cuento La Pradera es la realidad aumentada, que hoy se llama ni siquiera virtual. Y me parece que a él le daba medio como un poco de pudor, supongo. La Pradera es quizás, Flavia, ya que hablas de La Pradera, es quizás uno de los textos más simbólicos y representativos, y aunque él no pretendía pronosticar qué pasaría en el futuro, lo describe bastante bien. Bradbury fue un autor muy prolífico que hizo relatos, hizo novela, hizo poesía, hizo guiones de cine y televisión, escribió teatro. Yo quiero empezar preguntándoles. Me propuse alejarme del cliché, pero no me importa. Vamos a empezar con el cliché. Justamente ayer me preguntaban por qué deberíamos leer a Bradbury. Entonces me puse a hacer una larga lista de las 20 razones por las que deberíamos leer a Bradbury. Y la respuesta fue, ¿por qué no deberíamos leer a Bradbury? No hay una sola razón
Pero vayamos al cliché de regreso, Flavia, ¿por qué sí deberíamos leer a Bradbury? Bradbury, dentro de la ciencia ficción y de la fantasía, vamos a incluirlo también, y del terror, como hablábamos más temprano, Bradbury es uno de los autores de ciencia ficción que más, al que más le preocupa la condición humana. Yo creo que a todos les preocupa la condición humana, a Lewin le preocupa la condición humana, a Dick, a todos, pero a él le preocupan las relaciones familiares, los niños, la desconexión entre las familias. Leer Bradbury con chicos es lo mejor que podés hacer, con niños, ¿no? Y niñas, porque siempre está presente la necesidad del afecto, del vínculo, de no desconectarnos, de no perder la esencia de la bondad, de la sorpresa, de la comunidad, todo lo que tiene que ver con esto que nos hace humanos, que está pasando en este momento, ahora, mientras hablamos, nos constituye, y yo creo que él veía que eso se podía perder, y lo angustiaba. Entonces, cuando uno lee Bradbury, en general te quedas con este sabor amargo de decir, sí, pero no estamos valorando esto que tenemos, ¿no? Mi familia, y la mesa, la cena, y los juegos en el parque, y los amigos, y la naturaleza, y los viajes al espacio exterior también, ¿no? Me parece que eso es lo que hace la razón principal por lo que nos leemos a nosotros mismos cuando leemos a Bradbury, creo yo. Ya que hablabas de la angustia, Francisco, más adelante, es un tema recurrente en Bradbury, es como su leitmotiv, mantenernos angustiados todo el tiempo. Pero, ¿por qué sí deberíamos leer a Bradbury? Ahora nos metemos a las preguntas inteligentes y divertidas, pero empecemos por el cliché para ahora desbordarnos en el frenesí que provoca Bradbury en el mundo entero. A ver, yo creo que hay una razón fundamental. Bradbury escribe endemoniadamente bien, es muy entretenido. Tú entras a leer desde el cuento más breve de Bradbury hasta una novela y es imposible dejarlo. Yo creo que Bradbury, de alguna manera, hubo un tiempo en que se hablaba mucho de un canon de las tres grandes nombres de la ciencia ficción, ¿no? Que ponían a Asimov, a Arthur C. Clarke y a Ray Bradbury. Era un canon bastante patriarcal, porque dejaban de lado la existencia de Ursula K. Le Guin, que a mí me parece que debe estar encima o en cualquier canon de la literatura fantástica y ciencia ficción. Sobre todo porque Ursula K. Le Guin y Bradbury comparten lo que bien decía Flavia, que es esa visión humanista, tanto del pasado, del presente y del futuro, del espacio y el tiempo. Las historias de Bradbury son profundamente humanas. Es básicamente un personaje enfrentado a lo extraordinario y cómo eso extraordinario lo cambia. Las historias de Bradbury tienen viajes al espacio exterior, pero es tan importante el viaje al espacio exterior como el viaje al espacio interior. A Bradbury, más que el escenario del futuro, las naves, la tecnología, lo que más le interesaba era el lugar donde estaban sus personajes. Los personajes de Bradbury son todos entrañables. Todos uno los quiere, aunque te aterren, aunque te asusten, aunque te espanten. Son personajes que importan, porque Bradbury le puso especial énfasis en subrayar la condición humana frente a lo extraordinario. Y eso yo creo que es un detalle narrativo que muy pocos autores tienen. Y eso hace que Bradbury, y me atrevo a decirlo, sea de los nombres de los grandes autores de la ciencia ficción y de la fantasía clásica del siglo XX, tal vez el más dotado, el más variado, el que se atrevió a llegar. A lo mejor no tenía el atrevimiento de un Philip K. Dick, no tenía esa capacidad de construir un universo completo de Ursula K. Le Guin, de inventar idiomas como Tolkien, de anticipar satélites como Clark. Pero lo que tuvo Bradbury fue la capacidad de poner al ser humano en el centro de todo, al personaje. El sol del sistema solar bradburiano son siempre sus personajes. Y eso yo creo que es una gran razón para leerlo, releerlo, y descubrirlo, aprovechando ahora que hay una reedición de toda la obra de Bradbury y hay mucho autor, mucho lector, sobre todo lector joven, que yo los envidio porque tienen la posibilidad de leer por primera vez a Ray Bradbury y eso es wow.
Hermoso. Y así como leer a Bradbury por primera vez es demencial, releer a Bradbury es demencial también. Ahora que nos hicieron el honor de invitarnos a este homenaje por el centenario del nacimiento de Bradbury, me puse a releer mis cuentos favoritos y sabía cómo terminaban y me provocaron la misma angustia que la primera vez. Bradbury no fue un autor, no fue solamente un autor muy prolífico que escribió muchísimo, sino que escribió, como decías, Flavia, endemoniadamente bien. Conozco a pocos autores, y no se me ocurre en este momento ninguno, porque mi cabeza está y mi corazón solo con Bradbury, con esa capacidad de describir las situaciones y transportarte a ellas. Este fue el primer libro de Bradbury en esta edición, que leí, se llama El vino del estío. Y este libro no solo es el primero que leí, sino es el primer libro de Bradbury donde el tema es el pasado y no el futuro. Así me encontré yo con Bradbury y aquí me enganché y no lo solté nunca más. Y tengo libros desencuadernándose como este. No surge que Planeta y Minotauro se pongan las pilas y saquen ya. La reedición del vino del estío está en camino. ¿Cuál fue el libro, Flavia? Y más que el libro, ¿cuál fue el momento en el que te encontraste con Bradbury e hiciste este matrimonio hasta que la muerte los separe? Era muy pequeña, estaba en quinto grado del primario, que aquí en Argentina es 10 años, y tenía un amigo, Manuel, que era muy lector, yo era muy lectora y él era muy lector, y nos intercambiábamos libros. Y me prestó un libro que se llamaba, nunca lo pude encontrar, así que si alguien sabe dónde existe, 12 meses del terror. Y lo único que tenía era que por cada mes había un cuento, y entonces había Poe, estaba Quiroga, era como esos libros de las escuelas. Y había un cuento de Bradbury. Que no recuerdo cuál es, porque lo primero que yo hice cuando terminé, le dije a mi mamá, quiero que me compres libros de este autor. Y mi mamá me compró El hombre ilustrado. Y el cuento no estaba en El hombre ilustrado. Yo creo que eran Morenos y de Ojos Dorados, que está en Crónicas Marcianas. Y bueno, yo no podía entender lo que leía, claramente no entendía qué estaba leyendo, pero entendía que ahí había algo fuera de sí. No me daba cuenta qué era, así como leía Poe sin entender nada, con Bradbury me pasó que yo entendía que había algo más que me estaba perdiendo, y ahí ya nunca más lo dejé, jamás lo dejé. Y después tuve la suerte, bueno, yo estudiaba inglés, soy profesora de inglés, y entonces me dediqué a leerlo y estudiarlo mucho en el idioma original, que eso para mí también fue un gran desafío y muy interesante, pero era chiquita, 10 años, por eso yo digo que los niños tienen que leer Bradbury. Oye, ya que hablas de leer a Bradbury en el idioma original, yo me congratulo de leer a Bradbury en español, porque las traducciones son impecables. No tengo el referente en inglés, pero si son tan buenas como son en el idioma original, entiendo que estemos compartiendo este espacio. Francisco, ¿en qué momento te encontraste con este autor al que no soltaste? Y aprovecho para pedirle a la gente que está enlazada hoy con nosotros que nos manden sus preguntas. No sé si seremos capaces de responderlas, pero cuando menos seguramente compartiremos las mismas inquietudes. Entonces, siéntanse en la libertad de escribirnos. Vamos a dedicarle unos largos minutos hacia el final para poder interactuar con la gente que está con nosotros. Pero cuéntanos, Francisco. La ciudad esperaba hacia 20.000 años. Esa frase inicial estaba en un libro de lectura de sexto año, que es cuando uno tiene 12 años más o menos acá en Chile. Sexto año de educación básica, de primaria. Y ese libro de lectura estaba dividido en géneros. Tenía poesía, tenía castellano antiguo, y el último cuento era ciencia ficción, y era una unidad de ciencia ficción que nos tenían que pasar en el colegio, y venía este cuento, La ciudad, que después viene en El hombre ilustrado. Y tenía 12 años, siempre me gustó mucho la ciencia ficción. Mi papá me llevó a ver Star Wars cuando se estrenó en el cine, viaje Star Trek, encuentros cercanos del tercer tipo, todo soy de esa generación Spielberg. Y haber leído ese cuento en el colegio, que la profesora nos haya leído, fue como,
¡Wow! Y ese fue el momento en que descubro a Bradbury con el cuento La ciudad. Y luego, en la biblioteca de, también de mi colegio, encuentro un libro que era de editorial MC en esa época, que se llamaba El lago y otros cuentos, que decía arriba Bradbury, pero en rigor tenía solo dos cuentos de Bradbury, el resto eran, claro, eran cuentos de grandes clásicos de la literatura pulp norteamericana de los años 50, Theodore Sturgeon, Sprash the Camp, Lovecraft. Pero claro, el primer cuento era El lago, que era de Bradbury, que es un cuento muy extraño, muy breve, muy angustiante, porque es un cuento sobre la muerte. Y luego venía un cuento que ahí venía traducido como La sirena, que es la misma traducción que después aparece en Las doradas, en la manzanas doradas del sol, en la edición Minotauro, pero también ese cuento ha aparecido en algunas recopilaciones con el nombre de La sirena y la niebla, uh-huh, que es una historia de un monstruo marino que se enamora de un faro. Que yo nunca había leído un cuento, y creo es mi cuento de dinosaurios y de monstruos favoritos de la vida, junto con el ruido del trueno, que es un cuento sobre el viaje en el tiempo. Pero ese cuento, que es de un monstruo marino que se enamora de un faro... Y de es hermosísimo. Es... ¡Wow! Es un puñetazo. Es un puñetazo porque tú dices, este tipo construye poesía con un monstruo. Y eso es... Nada, son mis tres experiencias primeriza, y luego leí Crónicas Marcianas en la edición que creo que todo el mundo ha leído de Crónicas Marcianas, que es la rosada también de Minotauro, que llegó a nuestro idioma. Pero La ciudad fue mi primera experiencia con esa cuenta. Aprovecho para mostrarles la hermosísima nueva edición de Minotauro de Crónicas Marcianas. Creo que la portada es una joya. Es bellísima. Pocas veces uno ve una portada que resuma en una sola imagen tan bien el contenido de un libro entero. No me linchen, pero no sé si es esta cosa donde me rehúso a que todo mundo conozca a Bradbury y me lo quiero quedar solo para mí, pero creo que Crónicas Marcianas no es mi libro favorito, a pesar de que es delirante como todo lo que escribe Bradbury. Por acá, alguien preguntaba que por qué Bradbury, pregunta Alejandra León Barreto desde Planeta de Libros México, ¿por qué angustia y por qué endemoniado? Me voy a permitir, si no les importa, y les pido que ustedes se sientan en la libertad de hacer lo propio, Alejandra, de leerte un fragmento de mi cuento favorito de la historia. No te lo voy a leer completo, pero la premisa es esencialmente de un grupo de personas muy pequeño, con un comandante, que están buscando ponerse a salvo de la lluvia. Y es un cuento que se llama La larga lluvia. Ellos están en Venus y en Venus no para de llover un segundo. Te voy a leer este fragmentito y seguramente estarás de acuerdo conmigo. La larga lluvia de El hombre ilustrado. La lluvia continuaba. Era una lluvia dura, una lluvia constante, una lluvia minuciosa, opresiva. Era un chisporroteo, una catarata, un latigazo en los ojos, una resaca en los tobillos. Era una lluvia que ahogaba todas las lluvias y hasta el recuerdo de las otras lluvias. Caía a golpes, en toneladas. Entraba como hachazos en la selva y seccionaba los árboles y cortaba las hierbas, lloradaba los suelos y deshacía las zarzas. Encogía las manos de los hombres hasta convertirlas en arrugadas manos de mono. Era una lluvia sólida y vidriosa y no dejaba de caer. ¿Cuánto falta, teniente? No lo sé. ¿Un kilómetro? ¿10 kilómetros? ¿1000 kilómetros? ¿No está seguro? ¿Cómo puedo estarlo? No me gusta esta lluvia. Si supiésemos, por lo menos, a qué distancia está la cúpula solar, me sentiría mejor. ¿Faltará una hora o dos? ¿Lo cree usted de veras, teniente? Claro. ¿O miente para animarlos? Miento para animarlos. Cállese. Los dos hombres estaban sentados bajo la lluvia. Detrás de ellos había otros dos, empapados, cansados, derruidos, como arcilla deshecha. El teniente alzó los ojos. Tenía una cara que alguna vez había sido morena y ahora la lluvia la había blanqueado. La lluvia le había lavado el color de los ojos. Tenía los ojos blancos, como los dientes, como el pelo. El teniente era todo blanco, hasta el uniforme que se le estaba volviendo blanco. Y quizás también un poco verde de moho.
Supongo que esto responde de manera bastante precisa, no en mis palabras, sino en las palabras de Bradbury, porque Bradbury es un personaje que escribe de esta manera y consigue, en una página, volarte la tapa de la cabeza. Es un tipo que escribe de manera delirante, con una narrativa absoluta, una narrativa impecable, con las palabras precisas, con las palabras que transmiten de manera tan poderosa. Y nos pregunta Alejandra, para ustedes que lo dijeron, que por qué endemoniado. Supongo que endemoniado por grandeza, pero vas, Francisco. Voy a responder. Cuando digo endemoniado, dije endemoniadamente bien. Y lo voy a, responder precisamente con el cuento que cité en la intervención anterior, que es La Sirena, que es este cuento del monstruo marino. Creo que quiero que quienes nos están viendo y no conocen el cuento se imaginen lo siguiente. Este es un cuento sobre un dinosaurio. De eso se trata el cuento. Algo tan frío, tan freak, tan nerd como un dinosaurio. Sobre ese tema, Bradbury escribe el siguiente párrafo, que yo encuentro que es pura poesía. Terminaron el nuevo faro en noviembre. Una tarde llegué hasta allí, detuve el coche, miré las aguas grises y escuché la nueva sirena que sonaba una, dos, tres, cuatro veces por minuto, allá en el mar, sola. El monstruo no había vuelto. Se ha ido, dijo McDoon. Se ha ido a los abismos. Ha comprendido que en este mundo no se puede amar demasiado. Se ha ido a los más abismales de los abismos a esperar otro millón de años. Pobre criatura, esperando allá abajo, esperando y esperando mientras el hombre viene y va por este lastimoso y mínimo planeta. Esperando y esperando. ¡Wow! ¡Wow! Sobrecoge releerlo y sobre todo quiero subrayar el hecho. Bradbury está escribiendo, es un cuento sobre un tema super freak, super nerd, como un dinosaurio, y escribe un párrafo con esta belleza sobrenatural. Creo que ese es el mejor adjetivo. Tiene una prosa sobrenatural. Endemoniadamente quizás se entiende, tiene connotaciones negativas, pero es una prosa sobrenatural. Flavia, futuremos, fantasemos un poco, este es el foro idóneo para hacerlo. Sí. Si tuvieras a Bradbury delante tuyo con la oportunidad de preguntarle una sola cosa, ¿qué le preguntarías a Bradbury? ¿Qué era el lenguaje para él? Porque para mí, Bradbury tiene una de las cosas que logra es comunicar con el lenguaje que usa, no a través del lenguaje, sino como decían ustedes muy bien, de la angustia, de las imágenes, de la posibilidad de imaginarte un faro, y un, digamos, hace una semiótica de lo que escribe, hace todo el tiempo está comunicando algo, y el lenguaje para él, me parece, la palabra, era fundamental, y creo que me hubiese dado una respuesta súper poética. Yo cuando pienso en Bradbury, pienso, hay algo que a mí me atrae mucho, mucho de la ciencia ficción, que son todas aquellas distopías en las que se priva de la palabra la gente. ¿No? En las que se priva de la palabra. Si pensamos en 1984 de Orwell y el neolenguaje, hay palabras que se van del diccionario, no existen, no las puedes usar. Y pensamos, creemos en imágenes, pero pensamos en palabras. Y para mí Fahrenheit fue... siendo yo profesora de lenguas, dedicándome a estudiar lenguas, lloré de principio a fin en toda la novela. Me la pasé llorando, pensando qué recordaría yo, por ejemplo, si me mandaran a mí a recordar un libro de memoria, ¿cuál elegiría? Porque cada uno tenía que elegir un libro para recordar. ¿Qué libros rescatamos? ¿Qué palabras rescatamos? ¿Por qué son tan importantes en la comunicación? ¿Y cómo podemos comunicar en espacios que no existen? Hay un cuento que a mí me gusta muchísimo, que es un cuento de Navidad, que es muy breve, que es una familia que está viajando a vivir a otro planeta, a otro sistema interplanetario, y el nene se queja que no va a tener su Navidad. Y el padre, dentro del cohete, bueno, le pone música y todo, y de pronto lo lleva a un lugar donde hay una ventana con un ojo de buey, y le apaga todas las luces de adentro de la cabina, y lo que él ve es un enorme, como dice, un enorme brillante y
infinito árbol de Navidad, ¿no? Siempre tiene esa capacidad de, con 4 o 5 líneas, con 4 o 5 palabras, ponerte en órbita. Para mí le hubiese preguntado eso, que, porque aparte él tenía mucho, y cada vez que vos lees sus entrevistas, acá si quieren yo les leo esto que hablábamos hoy más temprano, que es muy breve, él tenía un tema muy fundamental con la lectura y la escritura. Decía que era fundamental que los niños leyeran desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad. ¿Dirías, Flavia, que Bradbury es un autor que hace que, o sea, que te invita o que te introduce a la lectura y te podría convertir en un gran lector? ¿O como primer autor es demasiado, es un mal en la cabeza? No, y yo creo que él tenía claro eso cuando hablaba de la lectura. A lo sumo es lo que son capas de lectura. A mí lo que me pasó cuando leí por primera vez Bradbury no fue lo mismo que me pasó cuando lo leí a los 15, a los 20, a los 25, cuando lo leí esta semana que volví a llorar con Fahrenheit. O sea, todos los autores tienen capas de lectura y todos los lectores entramos en las capas que podemos. Y cuanto más lo lees, si es un buen autor, una buena autora, más capas le vas a encontrar. Yo creo que en ese sentido él era muy borgiano, él tenía esta idea democrática de la lectura, ¿no? Que todos podemos acceder a cualquier texto y después cada uno leer lo que puedan. Pero escuchen lo que dice en esta introducción que escribió a un Fahrenheit en el 2004. Y dice así. Cada vez que doy una conferencia digo que el principal problema de nuestra civilización no es la guerra contra el terrorismo o el desempleo, es enseñar a leer y escribir. Debe comenzar en el preescolar, cuando los niños están ávidos de conocimiento. Señalas esos bichitos que hay en la página y le dices al niño, ¿ves esos bichos? Esas cositas negras. Te las metes en los ojos y allí dentro florecen, transformándose en los personajes ilustrados del libro. ¿Te acuerdas de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Te gustaría saber más sobre ella? Bueno, quita esos bichitos de la página y métetelos en los ojos, y ella vivirá dentro de tu cabeza. Cuando tienes 3 años, no enseñamos preescolar y primer grado en el momento correcto. Al final del preescolar de primer grado, los niños deberían saber leer perfectamente, perfectamente. Eso liberaría de un peso a los maestros de tercer grado, de séptimo grado y de décimo. No se puede enseñar a leer y escribir en décimo grado, es demasiado tarde, es aburrido. Pero los niños están llenos de curiosidad efervescente y de amor por aprender. No me importa qué metas antes a los niños en preescolar si los pones a leer. No para deshacerte de ellos, sino para enseñarles. Esa es la fundamental advertencia que recorre Fahrenheit 451. He dicho. Francisco, después de lo que acaba de leer Flavia, estoy obligada a preguntarte lo siguiente. Un autor queridísimo, buen amigo de la casa, con una pluma privilegiada, además de ser amoroso y brillante, Benito Taibo, pone hoy en Twitter: no deja de ser un poco paradójico que hoy sea Día del Bombero y el aniversario número 100 de Wright Bradbury, creador de Fahrenheit 451. Me gusta, dice Benito. Y nos pregunta por acá Citlali Mandira, desde Cultura Colectiva. Hola, nunca he leído a Bradbury, pero se les oye tan emocionados y apasionados de su obra que se me antoja. Chicos, creo que lo estamos haciendo bien. ¿Cuál de sus obras me recomiendan que sea muy representativa de su estilo? Es como que le pregunten a un papá cuál es su hijo favorito, o que le pregunten a un heladero cuál es el helado que mejor le queda. Pero tú dirías que Fahrenheit 451 es una obra que representa suficientemente bien el estilo de Bradbury, o si no es esa, ¿cuál? Yo creo que Fahrenheit 451 es un libro de Bradbury perfecto para leer hoy día en el 2020. Es un libro que, a través del efecto espejo, permite reflejar todo lo que nos está pasando. No solo la pandemia, también el choque de civilizaciones, una etapa en que todos estamos dudando de todo, donde nos preocupamos de todo. Estamos viviendo una época muy distópica, y de alguna manera Fahrenheit es la madre de todas de lo que hoy día entendemos como literatura de ciencia ficción distópica, aunque es posterior a 1984 o a Un Mundo Feliz. Creo que Fahrenheit es mucho más angustiante y se lee más actual. Ahora, tu pregunta, ¿con
¿Qué libro de Bradbury yo recomendaría para alguien que quiere descubrir? Yo recomendaría El Hombre Ilustrado. Porque El Hombre Ilustrado es un libro bien pillo, como decimos en Chile, porque ¿qué es El Hombre Ilustrado? ¿Es un libro de cuentos? ¿Es una novela fragmentada? ¿Es una novela río? ¿Es un libro totalista? Yo me quedo con el hecho de que es un libro totalista, porque lo es todo. En El Hombre Ilustrado está el Bradbury novelista, está el Bradbury cuentista, está el Bradbury de ciencia ficción, está el Bradbury de horror, está el Bradbury... fantasía, todo. Y está el Bradbury realista. Es un libro extremadamente inteligente y que además de ser inteligente, es un libro que se lee muy bien, que no aburre, que entretiene, que te toma y no te suelta. Y además está toda esta figura fascinante de el hombre ilustrado. ¿Qué es el juego de palabras? Sobre todo funciona muy bien en español. El hombre ilustrado es el hombre inteligente, es el mismo Bradbury, pero al mismo tiempo es un hombre que está completamente ilustrado, completamente dibujado por tatuajes que cobran vida. Es fascinante. Yo creo que es el libro más recomendable para alguien que quiere entrar hoy día a Bradbury y que nunca lo ha leído. Porque además es un libro que hay guiños que toman a autores que hoy día son muy populares, desde Stephen King, Neil Gaiman, por ejemplo, que hoy día en The Guardian dedicó una columna, pero preciosa, a los 100 años de Bradbury. Recordando, no sé si se recuerdan ustedes la serie de televisión que tenía Bradbury, donde él comenzaba en su escritorio. Estaba rodeado de objetos, tenía el Nautilus del Capitán Nemo, me recuerdo, o sea, tenía dinosaurios, tenía monstruos, tenía caca. Entonces él tomaba un objeto y el objeto era la historia que se contaba con una especie de dimensión desconocida. Era una serie muy en la línea de Twilight Zone. Y lo que decía Gaiman, que tiene que ver mucho con una pregunta que tú hiciste hace poquito, que es, ¿qué le preguntarías a Bradbury? Y Gaiman decía que él le preguntaría si de verdad era capaz de escribir historias de golpe tomando un objeto, porque él veía siendo niño esta serie y hasta el día de hoy tenía la idea de que Ray Bradbury era un genio que tomaba un lápiz con un dinosaurio como este y se le ocurría una historia que le hacía explotar la cabeza. Y creo que la metáfora de que te haga explotar la cabeza funciona muy bien con El Hombre Ilustrado. Creo que es el libro... Sí. Es mi favorito. Hice una encuesta en Twitter durante la semana y descubrí que era el libro de muchos lectores que lo tienen todavía arriba. Y me parece que es la persona que preguntó, tiene que empezar por El Hombre Ilustrado. Y además, qué hermosura de portada, Flavia. Sí. Oigan, me encontré hoy una cita que me ofendió muchísimo, porque yo además me ofendo fácil, que decía, más de 35 años después del horizonte fijado, ninguno de sus augurios se ha cumplido. Supongo que los que están aquí presentes habrán visto Black Mirror. Si los autores, los escritores de Black Mirror no se refugiaron en Bradbury en algún momento, o cuando menos para escribir La Pradera, yo no sé de qué estamos hablando. Tenemos una pregunta más, tenemos muchas preguntas. Nos pregunta Roberto Banchik en Facebook Planeta de Libros México. ¿A qué creen que le temía Bradbury? ¿Y cuál creen que era su móvil para escribir esos cuentos delirantes? Porque coincidimos en que eran delirantes, ¿cierto? ¿A qué le temería Bradbury? Un hombre que escribe con esa soltura, como si el mundo le hiciera lo que el viento a Juárez, como decimos en México. Qué linda frase. Bueno, sabemos todos que le temía volar. Sí. Sabemos que tenía miedo a volar, eso es lo más paradójico de todo, ¿no? Pero yo creo que le tenía mucho miedo a la falta de libertad. Cuando hablábamos hoy más temprano de por qué libro empezar, y yo estoy de acuerdo con, creo que es el Hombre Ilustrado, cuando uno lee Fahrenheit y sabe el contexto en el que él lo escribe, él tenía un cuento que se llamaba El Bombero, y escucha a McCarthy diciendo que si era necesario iban a pasar biblioteca por biblioteca, iban a buscar libro por libro que fuera en contra de, ¿no?
Y escribe Fahrenheit en 9 días. Fahrenheit es un tratado acerca de la libertad de expresión. Yo creo que era uno de sus grandes miedos. Por eso yo le preguntaría por la palabra, porque para él era para mí que él le tenía miedo a la censura, Pero no a la censura a él en lo personal. Y alguien que le tiene miedo a volar, hace cualquier cantidad de referencias al vuelo. Hay un cuento divino, aterrador, que se llama El Caleidoscopio. ¡Es tremendo! ¡Es tremendo! ¡Es horrible! ¡Es horrible! Voy a sintetizarlo, no estoy arruinando el final, porque es un grupo de astronautas que ven una nave que vuela en pedazos y ellos quedan varados en el espacio. Y entonces, la angustia que a mí me provoca ese cuento de un grupo de astronautas que quedan volando en el espacio es tremendísimo. Francisco, ¿cuál crees que era el móvil para escribir estos cuentos delirantes? Nos pregunta Roberto. Yo creo que lo acabas de decir. Estaba pensando y tú dijiste la palabra angustia. Creo que Bradbury sentía angustia frente al autoritarismo que se ve en Fahrenheit, frente a lo que le tocó ver en la Norteamérica de los años 50 y 60, ¿no? Todo esta el racismo. El racismo, que está presente en Crónicas Marcianas. En todos lados. Crónicas Marcianas es el efecto espejo que hemos hablado en varias oportunidades, que cómo ocupa el futuro, cómo ocupa el porvenir, la idea de lo que viene para hablar de su propio presente. Volviendo un poquito a la idea que citabas tú de esta crítica que hicieron, que ninguna de sus visiones, por así decirlo, se han cumplido, yo creo que se han cumplido todas. Lo que pasa yo es también. Que yo creo que Bradbury no está hablando del futuro, nunca habló salvo del futuro. Salvo habitar Marte y Venus, creo que... Bradbury es, sí, pero es metáfora para hablar del presente, de lo que está, de su presente. Bradbury en el fondo está hablando del mundo del siglo XX. Es un escritor súper conectado con su presente. Y en ese sentido me gusta la palabra angustia. La angustia frente al tiempo, con sus cuentos que tienen que ver con viajes en el tiempo. La angustia frente al pasado. La angustia frente a los desafíos que vienen ante el futuro. Y esa angustia se traduce en cuentos que te conmueven. Te conmueven a través del miedo, te conmueven a través de lo fantasioso, te conmueven a través también a través de la esperanza. Es curioso porque hay muchos relatos de Bradbury que tienen un final auspicioso. Sí. Pero uno queda pero siempre te hacen preguntas. Creo que es un autor que a él le importan más las preguntas que las respuestas. Y eso era un autor muy malvado, Francisco, sí. que le gustaba mantenernos en este terror psicológico, pero pasivo, pero contemplativo. Hay un cuento, es que no paramos de hablar del hombre ilustrado, pero es que es bellísimo de principio a fin, bello en un sentido muy perverso. Desde el nombre, insisto, desde el nombre, desde el título. Hay un cuento que habla esencialmente del racismo, que se llama El otro pie. Sí. ¿Qué opinan, y ahora entenderán a qué me refiero, de que Fahrenheit 451 haya sido llevada al cine? Se estrenó inicialmente en 1966, pero luego se hizo una nueva versión que se estrenó en el 2018, protagonizada por un negro. Bradbury creció en medio de un contexto de mucho racismo en Estados Unidos. Y haber buscado un protagonista de color me parece que es tan controversial como pudo ser Bradbury a lo largo de toda su obra. ¿Están de acuerdo conmigo o estoy fantaseando demasiado? No, yo creo que es un tema que a Bradbury siempre le interesó, el cuento que tú acabas de nombrar, y también yo lo acabo de citar en lo que ocurre en Crónicas Marcianas, lo que hacen los humanos con los marcianos, y el final de Crónicas Marcianas. Exacto. Ese efecto espejo está diciendo su posición frente a un tema que para él resultaba doloroso. Y creo que fue muy acertado lo de HBO de hacer esta versión nueva como miniserie de Fahrenheit con un protagonista de color. Porque en el fondo está subrayando mucho más el tema que cruza todo Fahrenheit, ¿no? Que es el individuo frente a un estado opresor, frente al hombre opresor, frente al hombre blanco opresor, si uno quiere. Y me parece que fue una edición súper, súper acertada
De HBO. A pesar de que mira la versión original, la de François Truffaut, la de los años, me gusta harto. Bradbury y Flavia era el maestro del terrorismo psicológico. Iba por la vida con esta faceta de inocente, pero era un cabrón. Nos mantenía en vilo, era capaz de provocarnos una angustia de esas que te quitan el aire. Bradbury era un hombre de ciencia o era un hombre de fe. ¿Son compatibles ambas creencias o no hay manera de que se encuentren, de que esos dos puntos converjan? Yo creo que parte del hecho de que él fuera un hombre de fe y bastante conservador en su vida, hizo, por un lado, que recalara siempre en la idea de la familia, que se reitera en toda su obra, digamos, en la familia, mantenerse unidos y qué pasa cuando alguien de la familia se va, y, ¿no? Eso para mí era algo que lo tenía muy, muy a él obsesionado. Y tenía, yo creo que tenía fe en la humanidad, y me parece que una de las razones por las cuales escribe, por ejemplo, Fahrenheit, en el que es un hipertexto de textos y de literatura mundial, en realidad, y lo que está diciendo es, nos va a salvar volver a imprimir estos libros y volverlos a leer cuando sea posible, y siempre va a haber alguien, como decía Francisco, ¿no? Esos finales esperanzadores, que va a venir a salvar. Y es capaz de hacer Crónicas Marcianas y mostrar lo que los humanos somos capaces de hacer. ¿Se entiende? O sea, vamos, conquistamos, esclavizamos y desaparecemos una raza y nos quedamos ahí otra vez, como ya lo hicimos tantas millones de veces en la historia del planeta, o somos heroicos. Podemos ser heroicos, ¿no? Podemos ser heroicos. Y creo que ahí estaba su fe en la humanidad. A mí por eso me conmueve mucho Fahrenheit en estos tiempos, porque me parece que es que todos tenemos la posibilidad de ser heroicos desde nuestro lugar y de ser libres, ¿no? Frente a todo lo que está pasando ahora con internet y la hipercomunicación y las noticias falsas y la falta de empatía, todo eso él lo cuestionaba ya en su momento, y todos los escritores de ciencia ficción, si nos ponemos, yo diría casi sin excepción, por ahí Asimov, pero tampoco, tenían miedos de la época, como decía Francisco recién. La angustia de la época, y te la llevaban al futuro, para decirte, mira esto, ¿para dónde va? O sea, estamos acá ahora, hoy, bárbaro, sí, bueno, pero ¿sabes qué? Si seguimos con esto de la inteligencia artificial, por ahí somos Blade Runner. La pradera, o sea, es el ejemplo perfecto. De para lo que mí acabas... la pradera es el, sí, sí, sí. La pradera, para quienes no lo conocen, y para quienes lo conocen, para que lo recuerden con nosotros, es la historia de una casa inteligente, como muchas casas hoy, muchos niños inmersos en este mundo de tecnología, y estos niños tienen un cuarto que se va convirtiendo en las cosas en las que ellos van pensando. Y ellos piensan profundamente en África, y ahí ocurren una cantidad de cosas que no les adelantaré, pero que es un cuento imperdible. Francisco, quiero preguntarte algo para lo que no sé si tendrás respuesta, que tiene que ver todo con Bradbury y con la ciencia ficción, pero dentro de esta extensa, dentro de esta selecta lista de autores de ciencia ficción, ¿cuántas mujeres hay? Hay poquísimas mujeres escribiendo de ciencia ficción. Hablabas de Úrsula, yo no dejaría afuera a Mary Shelley, que aunque no era ciencia ficción, era un personaje que escribía, la autora de Frankenstein, que escribía de terror. Pero no hay mujeres escribiendo de ciencia ficción. Hay poquísimas. Yo creo que eso está cambiando hoy día. Gracias. Y bien que esté cambiando. Yo a Mary Shelley la pongo como autora de ciencia ficción. En mi opinión, Frankenstein es el primer libro de ciencia ficción, porque tiene un ambiente gótico de terror. Pero básicamente es una historia de robótica e ingeniería genética antes de que se inventara el término. Los trasplantes. Y creo que en el canon hay que poner a Mary Shelley como la fundadora del género. Absolutamente. Y Ursula K. Le Guin creo que ha tenido un redescubrimiento muy interesante en el último tiempo. Y hoy día uno ve la última entrega de los premios Hugo, arrasaron las mujeres. Y en el caso de Chile, de mi país,
ha habido un redescubrimiento de una autora muy interesante que se llama Elena Aldunate, una autora de los años 60 y 70, que escribía ciencia ficción. Y fíjate que la escritora chilena más conocida después de Gabriela Mistral, la poetisa, que es Isabel Allende, ella empezó escribiendo ciencia ficción. Mira, no sabía. Y por alguna razón no quiere reeditar sus cuentos, y tiene cuentos de los años 70, antes de hacerse mundialmente famosa con la Casa de los Espíritus, donde ella entraba en estos universos. Y creo que gracias a Ra, está cambiando eso y el género, la fantasía y la ciencia ficción está descubriendo a sus autoras. Es muy importante que ocurra eso. Y Ursula Margaret Atwood también, ¿no? Exactamente. Es la, de alguna manera, Úrsula es el faro, pero hay un montón de autoras que por esta cosa tan masculina que tiene el género, ¿no? A que siempre se asocia a naves, a guerras, a Star Wars, ha terminado siendo injustamente visto como una literatura de machos, cuando no es así. La fundadora fue Mary Shelley. Es una literatura construida por mujeres. Sí. Y aquí en la Argentina tenemos a... en la Argentina tenemos a Angélica Boroditsker, por ejemplo, y ahora tenemos una camada de escritoras contemporáneas que van del gótico a la ciencia ficción con una facilidad impresionante. Mariana Enríquez está haciendo una... Samantha Schweblin, ¿no? También, sí. Oigan, tengo preguntas para ustedes, no de mi autoría, sino de la gente que está en la transmisión. Yo quisiera seguirles preguntando todas las dudas que tengo, porque quiero que sigamos hablando de Bradbury. Nos pregunta nuestro querido Rodrigo Morlesín, extraordinario autor y extraordinaria persona. Esto lo hace en Facebook, en el Facebook de Planeta y Libros México. ¿Por qué creen que en la actualidad no hay un escritor con tal talento? ¿O creen que sí? Yo creo que esta premisa acaba de ser cancelada con esto que acaban de decir ustedes. Sí, y yo al autor que encuentro más parecido a Stephen King, o sea, perdón, es Stephen King. El autor más bradburiano hoy día es Stephen King, por varias razones. Comparten una historia muy similar. Bradbury comienza en la literatura pulp, despreciada por la academia, considerada una literatura menor, y termina siendo valorizada por la crítica y la academia. Con Stephen King hay un camino muy similar. Los temas son parecidos, pero sobre todo una sensibilidad sobre el individuo, la persona común y corriente, que ambos comparten. Es el ciudadano medio norteamericano, por llamarlo de alguna manera, en un pueblo en medio de la nada, puesto en una situación extraordinaria. Y si ustedes se fijan, tanto en King como en Bradbury, es súper importante la familia. Son súper importantes los niños. Son súper importantes los vínculos, las relaciones, la angustia frente a lo desconocido, a lo que viene, o lo que va a venir, o los fantasmas del pasado. Creo que King y Bradbury son, de alguna manera, dos caras de una misma moneda. Y me atrevo a decir que Flavia puede estar de acuerdo conmigo. Muy de acuerdo, y además hay otra cosa que me resulta súper interesante, que es que son antihéroes, digamos, los héroes, es esto que yo creo en los dos autores, que todos podemos ser héroes, digamos, que todos podemos tener nuestro lugar para elegir entre hacer el bien y hacer el mal. Y pone a personas totalmente comunes, normales, en esa posición de decir, bueno, tenés que tomar partido, que es creo que para mí más me gusta en Fahrenheit, ¿no? Tenés que ponerte de un lado, del bien o del mal. Y a lo mejor, sí. Es muy chistoso que releí a Caleidoscopio esta historia de los hombres que saben que van a morir, no saben ni cómo ni cuándo, y empiezan, tienen intercomunicación y empiezan a decirse unas cosas horrendas porque no tienen nada que perder. Y de repente recapacitan y dicen, pues no es lo mismo morirse bien que morirse mal. Y a mí esa reflexión me gusta mucho. Tenemos un par de comentarios acá. Yo me encontré un dato que me parece muy simbólico, y es que Bradbury escribió Crónicas Marcianas en 1950. Y el hombre llegó a la Luna en el Apolo 11 en 1969. Entonces, para quienes me digan que Bradbury no era un visionario, podemos pelear a muerte que lo voy a defender. Nos dicen por acá, no es una pregunta, pero es un buen dato,
Y nos dice Alvin Alexander desde Mórbido Aerospace Department, México, uno de los mejores homenajes a Bradbury lo hizo la NASA en 2012, unos meses después de su muerte, cuando llamaron al lugar de aterrizaje del Mars Curiosity en Marte como Bradbury Landing. Y Bradbury quería que sus cenizas se mandaran a Marte en una lata de sopa. Tan de Bradbury. Ay, sí. Es un cuento. Para mí eso es un cuento en sí mismo. Se me puso la piel de gallina y tendríamos que nombrar a todos los planetas nuevos con nombres de los, de, digamos, de los autores y las autoras que han hecho esa premonición. Me van a notar que estoy muy insistente. En la tumba de Bradbury, aquí yace el hombre que escribió Fahrenheit 451. Claro. Cuando lo que él eligió que desfigure en su lápida es autor de... Es que nunca se lo leí en ninguna entrevista, pero creo que Fahrenheit fue para Bradbury su libro más importante. En su cabeza siempre fue, porque representa, así como El Hombre Ilustrado, es un compendio, una suerte de enciclopedia narrativa del universo Bradbury, por las razones que dijimos un rato, en Fahrenheit están sus miedos, sus temores, sus angustias, y también su reflexión frente a lo peor que puede convertirse la raza humana. Es como... ¿Qué es importante? ¿Y qué es lo importante? Sobre todo, ¿qué es lo importante? Es una novela sobre la memoria, y la cultura, y qué nos constituye, qué nos une, nos une que estamos de tres países distintos hablando de un mismo autor. ¿Qué nos une? La palabra, nos une la palabra. Y cuando la palabra está en peligro, estamos en el horno, como decimos acá en Argentina. Que es justamente esa la reflexión, es como acabar con lo que fuimos, ¿no? Que es quemar todo lo que pudimos poner en papel, qué es lo que nos va a quedar. Y aunque Bradbury no estaba ni radical ni abiertamente en contra del progreso tecnológico, sí estaba muy preocupado por el hecho de que ese progreso, en efecto, nos pudiera privar de lo mejor que tenemos como seres humanos, que somos nosotros, que es esto que hablaban de la familia. Y sin duda, bueno, creo que hoy más que nunca nos estamos enfrentando a eso, ¿no? Y creo que esta pandemia es un buen momento para leer a Bradbury y para reflexionar respecto a esos seres en los que nos estamos convirtiendo. Hay un cuento de Bradbury que es quizás un cuento superhumano que nos aleja de todo este mundo de la fantasía que se llama Las Momias de Guanajuato. Oh, sí. Que nos sitúa hoy aquí en México. No sé cuántos mexicanos no habremos ido a ver a Las Momias de Guanajuato, que es un espectáculo entre aterrador y cultural y morboso. Y es un cuento mucho, muy aterrador. Y cuando hablo del terrorismo psicológico de Bradbury el perverso, me refiero justamente a esto. Pero no sé si quiero echarles a perder el final para quienes no lo han leído, pero ¿qué nos podrían decir de un cuento tan, tan tangible? Porque puedes ir a meterte a Las Momias de Guanajuato. Ese es un cuento que dentro de lo estructural y lo estrictamente literario funciona muy bien por la manera como Bradbury básicamente describe, tanto el ambiente físico como el psicológico del narrador. Las sensaciones. Te va encerrando en un lugar donde estás rodeado de esta momia. Es un cuento que es difícil contar de qué se trata porque terminas spoileando todo y vas a matar la magia. Y es un cuento que hay que invitar a leer, porque además no es tan largo y es muy... Es como que se estuvieran encerrando todo el rato y cada vez cerrando. Así que yo recomiendo leerlo por eso y también por, sobre todo a los que les gusta escribir, porque es un cuento donde es muy interesante la técnica narrativa de Bradbury. Que es algo que lo distinguía sobre muchos otros autores. Porque emociona con la descripción, con la enumeración. Bueno, Bradbury, quiero hacer un alto. Tenía una frase muy buena para los aprendices de escritores. Decía que durante estas celebraciones de los 100 años, lo he visto citada por todas partes, que él decía, si te gusta escribir, escribe un cuento breve a la semana.
Al año vas a tener 52 cuentos. Al menos 4 van a ser buenos. Ahora que hablábamos de las momias, ahora que yo les hablaba de las momias de Guanajuato, porque es un tema que personalmente me pega, porque saben que tuve hace algunos años que ir a grabar a ese Museo de las Momias de Guanajuato. Tuvimos que quitar los vidrios de los escaparates de esas momias porque generaba un reflejo en televisión. Yo dije, no puede ser que yo esté aquí recreando el cuento de Bradbury. Si algo tiene Bradbury es que transmite y nos hace tan vívidos los miedos que tenemos todos. Creo que esa es, diría yo, una de las grandes cualidades de Bradbury. Francisco, Flavia, estamos llegando al final de esta transmisión. Me gustaría si me ayudan con una breve conclusión que será imposible después de hablar de este genio literario, antes de que agradezcamos a todas las personas que se unieron hoy con nosotros a esta transmisión y que, por cierto, le digamos en sus respectivos países qué obras están ya impresas, así pueden correr a buscarlas. Espero que hayamos podido inspirar a la gente que nos acompaña, a los que no conozcan a Bradbury, a ir a encontrarse con él y a los que ya lo conocen, a reencontrarse con él. Entonces, una última reflexión para que podamos cerrar, Flavio. Hay un cuento que me gusta mucho, que se llama El hombre del cohete, que es una mujer con su hijito que esperan al padre y al marido, que vuelve de cada vez que lo escuchan. Ellos escuchan el cohete cuando está aterrizando y saben que al rato el hombre va a llegar, que es un hombre que, pasando unos días en la Tierra, le empieza a picar la necesidad de volver a irse. Y nosotros sabemos la historia de este hombre a partir de los ojos de la mujer, que no quiere que se vaya, y del niño, que de noche se disfraza con el traje de astronauta. No sabemos mucho de él. Y Elton John escribió Rocketman hablando desde el punto de vista de ese astronauta. Y me parece que eso es Bradbury. Es esa capacidad de hacernos ver todos los puntos de vista y que si no los escribe, los ves igual y que alguien pueda hacer una canción como Rocketman diciendo, mi familia no me entiende, que yo no puedo estar sin ir a Marte y que no los puedo llevar porque no es un lugar para criar a los hijos y que esta vez va a ser una larga noche hasta que pueda volver. Y es tremendo lo que hace para mí Elton John con esa mirada del astronauta que... Cuando vos lees el cuento decís, este hombre no tiene corazón y los va a dejar solos. Y que es mucho más complejo, que todo es mucho más complejo. O sea, lo que decíamos al principio, lo lees una vez, bárbaro, lo lees dos, encontrás otra cosa. Lo lees tres, wow. Lo lees 10 años después y decís, pero yo esto nunca lo había visto. Es profundo como un océano, como el universo. Muchas gracias, Flavia. Francisco, ¿con qué cerrarías esta transmisión especial? Hay un libro de Bradbury que no es de ficción, es un libro de memoria que se llama Sombras Verdes, Ballenas Blancas, que él lo escribió mientras estuvo encerrado en Irlanda, mientras John Huston lo mantuvo encerrado en Irlanda escribiendo el guión de Moby Dick, de la película de 1956. Y es un libro que, por un lado, cuenta todo lo traumático que fue para él resumir un libro que era muy importante para él, como Moby Dick, que es un libro fundamental para cualquier autor. ¿Cómo fue entrar en la cabeza de otro escritor? Y al mismo tiempo él va haciendo un recorrido por este país que no conocía, que está descubriendo, que es Irlanda, por Dublín, por los dublinenses. Y en el fondo, en este libro de no ficción, él está hablando de literatura, pero al mismo tiempo hace una reflexión muy bonita en el sentido de que todos somos novelas. En cada individuo hay una historia. A todos nos ha pasado algo. Todos estamos frente a, en el momento que salimos abrimos la puerta de nuestras casas para salir, no podemos, es una situación inicial para cualquier cuento. Y creo que en ese sentido, Bradbury, a partir de ese libro biográfico, uno puede entender que es un autor que más que encasillarlo en un género, ciencia ficción, fantasía, es un autor, es un universo literario. Sus relatos están de alguna manera todos interconectados, sin necesidad de que aparezcan se repitan personajes como Tolkien, pero todos es parte de una misma moral, de una misma ética narrativa. Y es un autor que hoy día
estamos todos encerrados en nuestras casas, que estamos todos en una realidad bradburiana, es súper, es el momento para o descubrirlo, o redescubrirlo, releerlo, partir desde cero. Si alguien dijo, ah, no, ciencia ficción no me interesa, no es un autor de ciencia ficción. Es un autor con ciencia ficción. Pero no es un autor, es un autor extremadamente humanista y extremadamente poético, como los fragmentos que leímos hace un rato. Así que, nada, aprovechemos esta pandemia y este aniversario para reencontrarnos con El Hombre del Rayo, Ray Bradbury. Cuando les pregunten la reedición de Minotauro, que no lo podemos creer, estamos felices. Muy hermoso. Cuando les pregunten, Flavia, Francisco, a la gente que nos acompañó hoy en la transmisión, ¿por qué hay que leer a Bradbury? Creo que la mejor respuesta es, no hay una sola razón para no leer a Bradbury. Y ahora, estos libros están siendo reeditados. No sé si ustedes tengan a la mano en sus respectivos países qué libros ya se reeditaron. Si no, díganme, yo tengo la lista acá, porque creo que la gente se congratulará de saber que en México ya se reeditó por Minotauro, Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado, Las Doradas Manzanas del Sol, El Árbol de las Brujas, que es divino, y pronto vendrán otros en camino, Flavia, para Argentina. Tenemos Fahrenheit y Crónicas Marcianas, y van otros en camino también. Bueno, en Chile está Fahrenheit, Crónicas Marcianas, en estas preciosas ediciones, y en formato más chico de Minotauro está La Feria de las Tinieblas, Las Doradas Manzanas del Sol, que también tiene cuentos brillantes. Hermoso. Y El Árbol de las Brujas. Son los cinco libros que hoy día están en este redescubrimiento de Minotauro, que este relanzamiento de este sello que es fundamental para la difusión de la fantasía y la ciencia ficción en nuestro idioma. Y me parece que es muy bonito que lo hagan con Bradbury, con Philip K. Dick, con Ursula K. Le Guin, que es como una tríada perfecta para relanzar el Minotauro. También no ya lanzaron Mason, La Casa Infernal, Minotauro. Yo estoy muy feliz que lo estén relanzando. Para mí es una colección que hay que tener de principio a fin para ser feliz en la vida. Para ser feliz, qué bueno. No sé qué opinaría Bradbury de que lo estuvieras leyendo de manera digital. Yo tengo mis reservas. Para Colombia y Ecuador está Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas. Y en Perú está ya Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas. Las Doradas Manzanas del Sol, El Árbol de las Brujas y Siempre nos quedará París, que no está en México todavía. Yo tengo la edición previa, la última que salió, que es un libro mucho, muy bonito. Y creo que antes de despedirnos podríamos agradecer a todos los socios que se unieron a esta transmisión simultánea. En México agradecemos a Librerías Gómbil, a Fil UABC y a Cultura UABC, a Librería El Péndulo, a Fondo de Cultura Económica, Librería Carlos Fuentes, a Mixo, Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Jalapa, Librería Porrúa, Fondo Ventura, a la Fil Monterrey, a Librerías Gandhi, a Mundo Mórbido Películas y Mórbido Aerospace Department. Ustedes por allá creo que también tienen a sus respectivos, ¿verdad? Bueno, también me uno a algunos socios en México como Radio BUAP y Radio BUAP de Chiñahuapan, Feria del Libro de Chihuahua y Feria del Libro de la Frontera, Proveedora Escolar, Cultura Colectiva, Librerías El Sótano y Sin Embargo. De Chile, Busca Libro, Marley Café, que además me mandó este regalito para un adicto al café, y Fundación de la Municipalidad de Providencia. Y en Perú, a Librerías Crisol y Librerías SBS. También en Perú, Librería El Virrey, Librerías Ibero, Estruendo, Librería y Editorial y Librerías Entre Páginas. Y de Argentina, a Estación El Libro, de Uruguay a FUCAC, de Colombia a Librería Tornamesa, Librería Nacional, Canal 13, Mirabilia Libros, Wilborada 1047, Librería Lerner y Panamericana. Flavia, Francisco, fue un gusto haber compartido con ustedes esta transmisión en un día tan especial, igualmente, que no se repetirá. Hoy celebramos el centenario del nacimiento de este genio, que hoy no me imagino el mundo escrito sin haber pasado por la letra de Bradbury. La próxima vez que les pregunten por qué leer a Bradbury, creo que les pueden contestar que no hay una sola razón para no leerlo. Muchas gracias, Flavia, muchas gracias, Francisco, muchas gracias a Minotauro por esta reimpresión y a Planeta por habernos hecho esta invitación. Gracias a ustedes, un gusto haber participado de esta conversación, y gracias a Planeta, gracias a Minotauro, y nada, me uno a todo. Igualmente, gracias a todos, y lean Bradbury.
Adiós, chicos. Muchas gracias.